Hola, hola chicos, bienvenidos a la clase número 17 de puntaje nacional.cl. Soy Nico Melgarejo y hoy día vamos a tener una clase de hidrostática, la clase de mecánica. ¿Cómo están? ¿Desde dónde nos están viendo? ¿Cómo les ha ido en estos últimos días antes de dar la PSU? ¿Cómo están? Bien, bien. Excelente. Bueno, hoy día había clase de química. Pero, como avisamos a través de nuestros medios de comunicación, la clase de química se va a correr para el día jueves. Y aparte vamos a tener clases antes de lo, de lo normal. Están con ansiedad, nerviosismo, nos ven desde Vía Alemana, Quinta Región, desde Santiago, muchos, perfecto. Ya, pues entonces con los que quedamos después de saber de que la clase... Hoy día no era de química. Vamos a hacer la clase. De Valpo también. Comenzamos entonces. ¿Alguna duda, algo antes de, de comenzar la clase de hoy? Ok. Entonces, comenzamos. Bueno, el tema que nos convoca hoy día es hidrostática. Bueno, antes voy a responder esa pregunta, las clases las subimos hoy día, la que se hizo en matemáticas ayer, Felipe, Felipe Tomás. Entonces, eh, ¿qué es la hidrostática? No sé si alguno de ustedes sabe qué significa esto de hidrostática. Que me pueda ayudar, decir qué es lo que cree que es antes de, de irnos a las definiciones. Ya. bueno La hidrostática es simplemente la rama de la física que se orienta al estudio de los fluidos en reposo. Entonces lo que vamos a estudiar ahora son fluidos, esa es la palabra clave, fluidos, pero que están en una situación bien particular que se llama reposo. Entonces, si vamos a estudiar los fluidos, ¿qué significa un fluido? ¿Qué es un fluido? A ver, ¿alguno de los que está ahí hablando? ¿Qué es un fluido? Rafaela, Felipe Tomás, Javiera Peque, Nihilismo, DJ Prem. algo que se puede comprimir? ¿Será eso un fluido? Algo que se puede comprimir. Por ejemplo, ¿el agua es un fluido, sí o no? Segunda pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Lo puedo comprimir, sí o no? ¿El agua se puede comprimir según DJ Pren? Ah, ya. Sí, es un fluido y no, no se puede comprimir. Muy bien, entonces los fluidos no se caracterizan por poder comprimirse o no. ¿Por qué será entonces? Bueno, vámonos un poco a... Antes de entender qué es un fluido, entendamos cuáles son las, eh, los estados de la materia. Para entender entonces qué es un fluido, entendamos qué es... Recordemos los estados de la materia. Entonces, recordemos, por ejemplo, que eh, tenemos estos tres estados básicos. Existen más estados de la materia. Eh, está el sólido, líquido, gaseoso, y existen otros estados de la materia intermedios como el plasma, ¿cierto? Siempre, cuando hablo de estos, siempre me dicen, ¿y los plasmas? Sí, obvio que los plasmas también los tenemos que considerar, eh, pero no vamos a profundizar en ellos hoy día. ¿Los plasmas también fluyen, sí? pero son más viscosos la mayoría. Pero ahí vamos a hablar de eso. Sí, podríamos decir que los plasmas también son un fluido. Entonces, ¿en qué se caracterizan cada uno de estos estados de la materia? Vamos a ir rápidamente, porque esto es facilito, pero es parte del temario del DEMRE, diferenciar entre los distintos estados de la materia. Bueno, los sólidos, ¿cuáles son sus características? Primero, como se ven ahí, los cada uno de estos puntitos significaría una molécula. Las moléculas se encuentran muy juntas y están unidas por fuerzas electromagnéticas bastante grandes. Esto les impide desplazarse, aunque están en constante vibración. Eso es súper importante. Nosotros pensamos que los sólidos en verdad son moléculas que no se están moviendo, pero si nos vamos a lo micro, en verdad lo que vamos a encontrar es que son. Partículas que no tienen movilidad, o sea, no, no se pueden desplazar, pero sí están en movimiento, están en vibración. Por ejemplo, esta es una molécula, esta es otra, y así estarían si las vemos. Están en constante vibración, es decir, poseen energía cinética a través, por la vibración. La gracia de estas cosas, es que se mantienen con un movimiento oscilatorio constante en torno a una posición de equilibrio, cada una de estas moléculas. Entonces esto les da energía potencial. Por lo tanto, los sólidos tienen esta energía por la vibración y además potencial. Y debido a esta, a esta estructura eh, que tienen los sólidos, que tienen fuerzas electromagnéticas bastante grandes, eh, tienen una forma y volumen definidos. Y además ofrecen bastante resistencia a las deformaciones. Así es la cosa. Seguimos nomás. Se entiende, ¿no? No se distraigan con gente aburrida que está en el chat insultando, en verdad. Que hablan en inculto informal. Enfoquémonos. Esos son los sólidos. Entonces, tienen forma definida y ofrecen resistencia a las deformaciones. Los líquidos, por su parte, están un poco más separadas de las partículas. Están más alejadas unas de otras, como en el caso de los sólidos. Tienen fuerzas de cohesión entre ellas más débiles que los sólidos y el movimiento de vibración se hace con más libertad. Aparte, permiten la traslación, es decir, si en los sólidos las, las moléculas están solamente, tienen estos estados de libertad, o sea, grados de libertad para movimiento, en el caso de, los, de las partículas, las moléculas de los líquidos, las partículas sí se pueden mover, están en un estado de cohesión, pero les permiten el movimiento, por ser esta, esta fuerza de cohesión más débil. Entonces, como las partículas se pueden mover, las moléculas, entonces no tienen forma definida. Por lo tanto, toman la forma del recipiente que los contiene y se mantienen invariantes su volumen. Es decir, la pongo en un vaso, toma la forma del vaso. Todo eso lo tenemos en nuestra, eh, en nuestra experiencia cotidiana de los líquidos. Para poder entenderlo un poquito más entretenido, yo tengo algo acá. Para mostrarles. Ya. Entonces, aquí lo que vamos, lo que estamos viendo es una animación. Aquí tengo varias moléculas y lo que voy a hacer es, por ejemplo, estas serían moléculas de sólido. Si se dan cuenta, vibran un poco, pero bien poco. En el caso de los líquidos. Existe una fuerza de cohesión, es decir, todo el líquido se mueve, porque están cohesionados, pero algunas partículas, o sea, pero las partículas se pueden mover, o sea, se pueden desplazar más. Y en el caso de los gaseosos, en verdad la fuerza de cohesión es casi nula, por lo tanto permite una movilidad casi completa de las partículas. Pero si estamos en el líquido y aumentamos la temperatura. O sea, le aplicamos temperatura y lo que estamos haciendo es romper esos enlaces de cohesión hasta que ya es casi nulo y se genera entonces cambiamos de estado a un estado gaseoso. Y ¿por qué lo podemos diferenciar? Bueno, porque las partículas tienen menos cohesión entre ellas. Um, por ejemplo, aquí están las partículas de agua. Esas son partículas de agua que están en estado. ¿Hay quienes están en estado sólido? Se dan cuenta, vibran, pero tienen una estructura fija. En el caso del líquido, vibran, pero se, man pero se mueven como una masa. ¿cierto? Y los gaseosos ya están todos vueltos locos. De ahí les voy a mandar esto para que estudien los cambios de fase. Por ejemplo, cuando aplicamos presión. Y ahí pasamos de un líquido a un gaseoso, solamente aumentando la presión. Y ahí se nos explotó la olla de presión. Entendido. Entonces, volvamos a nuestra presentación. Entonces, entendido lo que era un sólido, un líquido, un gaseoso, que todos lo sabíamos. Vamos a entender cómo fluidos, aquellas sustancias que tienen consistencia blanda, como el agua o el aceite, y que fluyen, corren o se adaptan con facilidad. Entonces, de estos, los que podemos considerar fluidos son el líquido y el gas. Pero existen otros fluidos que no son propiamente tal como el líquido o gaseoso. Por ejemplo, los fluidos de cosas granuladas, como la arena. La arena... Eh, es como si hiciéramos un zoom a la materia. Cada granito de arena se comportaría como una molécula y también podemos estudiar los fluidos a través de materiales granulados como la arena. Ese es un caso particular. También podemos estudiar los fluidos a través de cosas como la arena. Pero eso son. Lo importante es que fluyan, que corran o se adapten con facilidad. Sigamos entonces. Vamos entonces a entender, vamos a estudiar ahora la presión dentro de los fluidos. Hace un tiempo yo hice este experimento. Eh, puse un chinche y arriba, eso de acá arriba es un globo. Me están hablando, dice la densidad del agua aumenta cuando es sólido en comparación con el líquido. Eso se ve a los puentes de hidrógeno. No y me pregunta es si el agua al estar en estado sólido aumenta la cantidad de sus puentes de hidrógeno o en comparación con el estado líquido. Ya voy a copiar esa pregunta, creo que es más referente o creo que se borró. Si la puede escribir de nuevo, sería genial. Se la voy a enviar a química. Ya. Entonces, arriba lo que hice fue poner un globo y el globo lo voy a, lo voy a empujar contra el chinche. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos, no, esto es facilito. ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a empujar este globo, no se ve el globo completo. Boom, obviamente. Termodinámica entra en física común. Boom, explotaría. Pero ahora lo que voy a hacer es aumentar el número de chinches y empujarlo con el globo. ¿Qué creen que va a pasar? En el segundo caso, el globo naranjo. En el globo morado todos me dicen que explota y le encuentro la razón. Va a explotar. Pero en el naranjo, ¿qué pasaría? No explota porque hay más superficie, dice. Dice que el globo queda acribillado. Rebota. ¿Qué va a pasar con el globo? Claro, el segundo no va a explotar. Ustedes pueden hacer la experiencia. Yo tengo el video, tengo un libro hecho con estos experimentos. No explota. Y realmente no explota por el... porque hay un concepto que estamos aplicando acá, que es el concepto de presión. La presión ejercida por un. ¿Qué es la, ¿Qué es la presión? Ahora lo vamos a entender. La presión ejercida por una fuerza es el resultado de cómo se distribuye dicha fuerza sobre la superficie a donde se aplica. En los dos casos, para el globo morado y el globo naranjo, yo estoy. Intenté aplicar la misma fuerza con mis manos hacia abajo. La diferencia está en que en el primer caso en el primer caso solamente hay una tachuela por lo tanto la fuerza que estoy aplicando se está distribuyendo en un área muy pequeña eso se traduce en que la presión es muy alta porque la presión se define como la fuerza distribuida en un área entonces como la razón cómo se distribuye fuerza partida por área pensando que la fuerza se está distribuyendo de manera homogénea entonces en este caso fuerza ya yeah. pero área muy pequeña entonces cuando divido la fuerza por algo muy pequeño la presión es grande eso nos lleva a que pueda romper la eh, romper los enlaces de, de cohesión que tiene el plástico el el caucho con el que está hecho el globo, y explota. Pero en el segundo caso, yo estoy distribuyendo la misma fuerza, pero entre más puntos de presión. Por lo tanto, entre cada uno de estos puntos de presión, en cada uno de estos puntos, la, la fuerza se distribuye, es decir, como si se hiciera más pequeñita en cada uno. No sé si se va entendiendo. Es como la cámara de la cama de Klaus. Es como la diferencia de que te pisa una mina con tacos y con zapatillas. La fuerza es la misma, pero el área es distinta, entonces la presión también va a ser distinta. Muy bien, DJ Prem. Exactamente. Entonces, ¿cómo vamos a entender la presión? La presión la vamos a entender como la distribución es cómo se distribuye la fuerza sobre, una área, sobre un área donde se está aplicando esa fuerza. Matemáticamente la podemos describir como la razón entre la fuerza y el área, donde se está aplicando esa fuerza. Fuerza partido por área, pero son los módulos, fíjense. Aunque la presión la podemos trabajar como un vector, hoy día no vamos a trabajarla como un vector. Sino que vamos a trabajar con los módulos de la fuerza, el módulo del área. De hecho, al área yo le puedo dar una dirección, pero eso... Lo van a ver cuando ustedes sean científicos. Pero por lo menos hoy día se los conté. ¿En qué se mide la presión? Bueno, fuerza partido por área, es decir, Newton partido metro cuadrado. Newton partido metro cuadrado lo vamos a denominar como una, eh, como una unidad de medida particular que se llama Pascal, que se denota con una PA. Entonces, Newton metro cuadrado es lo mismo que Pascal. Entonces, esto es lo mismo que la cama de clavos, ¿cierto? Tengo la misma fuerza, que es mi peso, pero se distribuye en más puntos de presión. Por lo tanto, como el área es más grande, no me pincho cuando me acuesto en una cama de clavos. Pero si solamente le pongo, me acuesto con un dedo, como si cayera en una cama de clavos con un dedo, obviamente que me voy a pinchar. Sigamos entonces. Lo que podemos. Eh, llegar a conclusión son estas cuatro vamos viéndola vamos viéndola una a una por favor interrúmpame en el chat somos poquitos entonces podemos hacer eh, podemos aprender harto primero fuerzas iguales pueden producir presiones diferentes <coughs> Fuerzas iguales pueden producir presiones diferentes. Es lo que nos dijo nuestro amigo: que entre si sí, su amiga lo pisaba con taco o con zapatilla, ¿cierto? Ahí la fuerza, que es la fuerza peso de su amiga, va a ser la misma, pero las presiones que van a sentir son diferentes, que se van a aplicar. Con tacos la presión es mucho más grande porque el área es pequeña, pero con zapatilla la presión es menor porque el área es más grande. Otra cosa, fuerzas diferentes pueden producir presiones iguales. Entonces, por ejemplo, con una fuerza pequeña, yo puedo generar una presión grande y hacer que con una fuerza grande generar esa misma presión. O sea, puedo equipararla. Todo esto debido a que depende del área donde se aplica. Entonces, si yo tengo una fuerza y quiero obtener cierta presión, varío el área donde estoy aplicando la fuerza y con eso voy a poder eh, controlar la presión que estoy aplicando. La tercera es que una fuerza pequeña puede producir presiones grandes. ¿Cómo podemos con una fuerza pequeña producir presiones grandes? Vamos a hacer ejercicio de esto, así que no se preocupen. Denme un ejemplo de que con una fuerza pequeña pueda producir una presión grande. Una flecha, la presión resulta ser todo el peso de ella en la punta. El pedal del freno presiona una manguera con un pequeño radio. Sí, pero DJ Pren, eso es verdad como en, nuestro, en nuestra idea de lo que está pasando en el freno. Pero realmente los frenos más nuevos tienen algo que se llaman servos. Eh, bueno, servo es un servidor pero tiene servomotores algunos. Entonces el freno tiene un servomotor. Lo que hace es que yo presiono, pero tiene una cuestión eléctrica dentro que al final yo estoy apretando un poquito, pero el que hace la fuerza es un motor. Fuerzas diferentes pueden producir presiones iguales, claro que sí. Si no te queda claro, veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Fuerzas diferentes pueden generar presiones iguales. Por ejemplo, siempre consideremos que fuerza, perdón, eh, que presión lo vamos a definir, o se lo estamos trabajando como la razón entre la fuerza aplicada y el área. Y lo que yo quiero es demostrarle a su amiga que fuerzas diferentes pueden producir presiones iguales, por ejemplo, eh, yo voy a yo tengo esa presión y voy a duplicar la fuerza. Entonces voy a esta es presión 1. Yo tengo aquí. La presión 2, bueno, quiero que sea la misma, va a ser igual al doble de la fuerza. Aquí tengo fuerzas diferentes, F y esta es 2F, pero esas fuerzas diferentes pueden producir la misma presión. ¿Cómo? Aumentando al doble el área. Fíjate que aumenté al doble la fuerza, son fuerzas diferentes pero que están generando la misma presión. Esas dos cosas son iguales. Porque yo puedo simplificar S2 con S2 y me queda la misma expresión. Si se duplica la fuerza y duplico el área, entonces voy a obtener la misma presión. Fuerzas diferentes, por un lado F y por el otro lado 2F. Están generando presiones iguales. ¿Cómo? Variando el área donde estoy aplicando la fuerza. Si duplico la fuerza, entonces tengo que duplicar el área para mantener la misma presión. ¿Se entiende hasta ahí? Amigos míos, sí, perfecto. Sigamos entonces. Entonces, les tengo la, segunda, la siguiente pregunta, de desafío entre comillas. ¿Por qué se usan raquetas o esquíes para caminar sobre la nieve? Antes de que me respondan, tengo la siguiente información para ustedes. Los espíritus emprendedores investigan nuevas soluciones. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Entonces, no me han respondido, ¿por qué se usan raquetas o esquíes para caminar sobre la nieve? Hidrostática es solo un módulo electivo. Ya, porque el área es mayor y qué más. para no hundirse ya que se distribuye el peso en un área mayor. Muy bien, porque la fuerza se distribuye en una superficie que es mayor. Exacto. Para los que no se pueden imaginar lo que está pasando, vamos a hacer el monito. Entonces, los que no han ido a la nieve, como yo, Ahí están mis pies. La nieve es muy blandita. Ahí está la nieve. Si yo camino sobre esto, sobre la nieve, yo tengo... Ahí está mi guata. Yo tengo un peso, ¿cierto? Porque estoy en la tierra. Entonces hay gravedad. Entonces yo tengo una fuerza, que es el peso. Y el peso se va a distribuir en mis dos pies. Pensemos que se distribuye de manera equitativa. Entonces, ah, yo, yo peso M. Mi masa es M. Entonces en cada uno de estos pies voy a tener un medio de MG. Y así se distribuye de manera equitativa mi peso entre mis dos piececitos. La gravedad generalmente en la PCU es 10 metros partido por segundo al cuadrado. De todas maneras eso no es un tema importante porque no hay tanto cálculo en la PCU. Entonces, un medio de MG en cada uno ese es en mi peso. Pero lo que está ocurriendo acá, si hacemos un zoom, a esta situación hacemos un zoom con mi lupa ¿Qué es lo que vamos a estar observando? O sea, qué es lo que está pasando. Bueno, si miramos desde abajo, que es bien difícil. Bueno, mi pie está ejerciendo una presión porque aquí hay un área, que es el área de mi pie, y esa área está ejerciendo... O sea, como hay un área y hay una fuerza, que es la fuerza de mi peso, un medio de Mg en cada uno, estoy ejerciendo una presión. Entonces, para poder resolver... Ah, y me hundo. Entonces aquí la presión, por ejemplo... Es igual a la fuerza que es mg medios partido por el área. Pongámosle a. Entonces esto es igual a un medio de mg partido por a. pase el 1 medio para afuera. Eso es un, en un pie. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer para disminuir la presión y no hundirme? Es aumentar el área. Entonces, por ejemplo, voy a ocupar unas gualetas gigantes, que son como unas raquetas. Entonces aquí yo me pongo unas raquetas. Entonces, en vez de pisar ahí, ahora el área, por ejemplo, se duplica. Y ahora, entonces, la fuerza que estoy ejerciendo con mi peso en cada una de mis piernas es el doble. Entonces, por ejemplo, esto yo lo multiplico, lo divido por 2, o sea, multiplico por 2 el área. Me quiere un medio de mg partido por, y ahora 2a, por ejemplo. Y ahí dupliqué el área. Y al duplicar el área, como estoy duplicando el denominador, la fracción disminuye. Entonces, esto es un cuarto de Mg partido por A. Obviamente, P' es menor que P. Y así yo disminuí la presión aumentando el área. Ya, todo claro hasta ahí, ¿cierto? Ya, amorosos. Sigamos. Ahora todos saben por qué ocupamos esquías. Esperen, ah no, voy a volver entonces a lo que tenía anotado. Ahí está. Voy a esperar que anoten y yo voy a tomar agüita. Ya sacó la foto. Perfecto. Entonces sigamos. Eh, vamos a ver presión hidrostática, pero antes... Pero antes quería hablarles de... Un fenómeno que quizá ustedes, que nosotros vivimos a diario, siempre hablamos de él y cuando estudiamos física, hablamos de esto que está arriba, que es la física, o sea, la presión hidrostática. ¿Cierto? Pero, ¿cuántos de ustedes me podrían dar un ejemplo de que la presión hidrostática existe? Antes que se vaya Valentina, porque es módulo electivo y ella pensaba que era común, les voy a mostrar un experimento. Esto lo pueden hacer en su casa y lo único que necesitan es una regla, un papel y un lápiz o algo para hacer caer. Voy a mostrarles, voy a tomar la cámara. Aquí se va a ver todo medio raro. Pero miren lo que vamos a hacer. Tengo esta regla. Eh, ahí sí. ¿Todos ven la regla? Ya. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a lanzar este lápiz sobre la regla. ¿Qué piensan que va a pasar? A ver, es difícil porque la cámara está al revés. Ahí sí. Voy a soltar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? Se va a caer. Ya. Vamos a ver. Vamos a poner la cámara. Voy a soltarlo y oh, obviamente se cayó. Ya. Uh, me veo super raro. Vamos a ver si se estabiliza el color. Todo se volvió muy raro. Eh... Ah... Vamos, vuelve a la normalidad. Ya ahí más o menos. Ya, vamos a tratar de que vuelva a la normalidad. Ahí sí. Ya. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ocupar algo súper súper ¿Qué es esto? Un papel. ¿Ya cuánto pesará este papel? ¿Cuánto será la masa de este papel? Debe tener alguna masa, ¿cuánto? La medio gramo, si sí, en verdad la masa es bien baja, sí, muy poquito. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner acá esto que es súper, súper... Ahí sí. Voy a poner esta hoja sobre... Ahí está. Sobre la, la regla. Ya, esto pesa súper poquito. Y ahora voy a lanzar el lápiz. ¿Qué creen que va a pasar? Una hoja de, pase de papel pesa aproximadamente 80 gramos, o sea, súper poquito. La regla es bien pesada, esta es de aluminio. ¿Qué creen que va a pasar? Ahí sí. Vamos a ver. Algunos dicen que cae, que no cae. Veamos. No pasó nada, no se cayó. ¿Qué pasó? ¿Lo alcanzaron a notar? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió? El papel no pesa más. Esto es súper pesado, es de aluminio. Y esto es súper liviano. De hecho, llegó a rebotar el lápiz. Claro, hay un efecto que casi nunca nos damos cuenta eh, porque ya estamos acostumbrados a él. Pero es que... Nosotros pensamos que cuando le digo, ¿qué hay aquí? Si usted me dice, ¿qué tengo entre las manos? ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tengo aquí entre mis manos? Yo la abro y usted me dice, nada. No, no, va a ser un kamehameha. Usted me dice, nada. Porque pensamos que no hay nada, pero en verdad somos como unos peces que, que viven en un mar de aire. Y el aire no es nada. El aire son partículas. Aquí está lleno de partículas, pero son menos densas que el agua. Entonces realmente cuando yo pongo un papel sobre la, la regla, se está generando una presión. ¿Y qué presión? Bueno, sobre la hoja está lleno de partículas para arriba y es lo que llamamos presión atmosférica. O sea, hay una columna de aire para arriba y cada una de esas partículas pesa poquito, pero con poquito a poquito se llega a muchito. Entonces aquí hay una gran presión. Tengo un área grande y unas partículas que siempre las ninguneamos, pero es el aire. Todas estas partículas que son invisibles para nosotros pesan algo y entonces se genera una presión. Es el producto del empuje, empuje otra cosa, Pedro Palsa. Es la fuerza, es el peso, perdón, es la presión que ejercen todas las partículas que están, sí de aquí para arriba, como esa columna de partículas para arriba de, de esto. Eh, sobre esta, esta área que es bien grande. Entonces, ¿puedo hacer el experimento de nuevo? Sí, lo voy a hacer de nuevo, pero lo voy a hacer de pie. Ya, entonces, vamos a acomodar las cosas. Ahí está el computador. Ya, lo que vamos a hacer... ¿Se ve más o menos? Voy a sacar el croma. Hola, hola. Voy a sacar el croma para que no se vea mal. Ya. Ahora sí. Perfecto. Ya. Entonces voy a repetir. Yo lo primero que hice fue soltar el lápiz este sobre la regla. Y la regla se cayó. Pero ahora lo que hago es poner una hoja que pesa 80 gramos, según eh, Google, y la voy a poner acá sobre la regla. Y la regla de aluminio es bien pesadita. Y el lápiz igual tiene un peso no poco considerable. Y entonces la suelto. ¿Y qué es lo que pasa? El lápiz llega a rebotar, ni siquiera se cae. De nuevo, ni se inmutó. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, aquí hay algo que nosotros no vemos, pero está presente, que son, son todas las partículas de aire que están hacia arriba y que pesan algo, entonces se ejerce una presión sobre, eh, sobre esta superficie. Tenemos área tenemos partículas que pesan poco pero al pesar poco entre todas después pesan harto y eh, entonces se genera una presión fuerza partido por área y la área es súper grande entonces aquí nos podríamos preguntar qué pasa si yo disminuyo el área qué va a pasar con la presión y todo eso pero eso es harina de otro costal Ya, ahí es el experimento de nuevo, y todo eso para demostrarle que la presión atmosférica sí existe, la presión que ejercen todas las partículas que están sobre nosotros sí existen, y ahí quedó plasmado. Espero que les haya gustado el experimento. A ver, voy a ver los comentarios. Si tira el lápiz de Malaganat, ¿pasará lo mismo? Bueno, eso se lo, quiero, se lo dejo a usted. Se los dejo a ustedes. Eh, yo, por mientras, estoy tratando de ajustar de nuevo estos colores. Y ahí volvimos a la magia de la televisión. Ya, todo bonito, ¿cierto? Pero ustedes pueden seguir haciendo el ejercicio. Entonces la presión atmosférica sí existe y aquí tienen una manera de mostrárselo a su abuelita, a su mamá, a su papá. Sigamos. Entonces, ¿en qué quedamos? Ya estamos en esto. Bueno, nosotros somos como unos peces que viven en en un mar de, de partículas que no vemos. Eh, el aire sí existe, son partículas. Ya, perdón. Eh, entonces, lo que vamos a estudiar ahora es la presión hidrostática. ¿Qué es la presión hidrostática? ¿Alguno de ustedes sabe? Qué es la presión hidrostática. Ya. Consideremos lo siguiente: que en un fluido en reposo, cada molécula en su interior soporta presiones en todas direcciones y en todos sentidos, como la que está aquí. Esta partícula está soportando presiones en todas direcciones y en todos sentidos. Cuando una gota de fluido está rodeada de otras gotas, estas últimas gotas son las responsables de ejercer sobre ella presiones de forma vertical, horizontal y oblicua, o sea, en todas las direcciones. Entonces, ¿quiénes son las, todas las partículas en un fluido este, que está en reposo? Sufren de esto de presiones en todos los sentidos. Para el caso en que, por ejemplo, una gota toca la pared del recipiente que la contiene, se cumple que el líquido presiona sobre la pared y la pared presiona sobre el líquido. ¿Se entiende? O sea, si, fije, imagínense un recipiente, imagínense que ustedes son una gota de ese recipiente y chocan contra la muralla. Aunque sean muy, muy pequeñitos, pero están ejerciendo una fuerza sobre. Eh, que se distribuye en un área. Entonces ustedes estarían ejerciendo entonces, una fuerza contra la muralla. Y la muralla está ejerciendo una fuerza contra ustedes. Entonces se generan presiones en ambos sentidos. Lo importante es que las presiones siempre son. Dirección perpendicular a la pared del recipiente. Eso es súper importante. Estas son algunas consideraciones generales, pero necesitamos con considerarlas. La presión que, se ejerce, que ejerce el fluido sobre las caras del objeto sumergido son perpendiculares a cada una de ellas. Asimismo, con el fluido y las paredes que, con, que lo contienen. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que. Por ejemplo, este cubo que está sumergido en un fluido está sufriendo presiones en todos sentidos, pero cada una de ellas es perpendicular a la superficie. Aquí fíjense, está perpendicular, perpendicular, aquí está perpendicular, pero en 3D. Perpendicular la cara de abajo, esta también. Y a su vez, las partículas que están dentro de este fluido. Están ejerciendo una fuerza, perdón, una presión, sí, ejercen una fuerza perpendicular, es decir, podemos considerar la presión perpendicular a la superficie. Entonces, entre esto y esto hay un ángulo de 90 grados. Esto es súper importante porque nos permite describir cómo van a ser las... Eh, cómo es la dirección. Y el sentido. ¿Alguna duda hasta acá? Estoy esperando dudas. ¿En ese cubo hay alguna presión que sea mayor que otra? Súper buena pregunta. ¿Cuál crees tú que sería mayor que otra? Vamos a ir a ese punto. No, ya. Súper buena pregunta. A ver, están preguntando. En el cubo que estoy mostrando en la pantalla. Y aquí hay algunas flechitas que están describiendo fuerzas que se aplican sobre esa superficie. Eh, Estamos preguntando, ¿hay alguna presión que sea mayor que otra? Súper, súper. Buena la pregunta. Algunos dicen que no, otros dicen que sí. Bueno, esa pregunta la vamos a responder muy, muy pronto. Dentro de la clase. Dicen, eh, la de abajo son iguales la gravedad, o sea, está perpendicular. En un recipiente cuadrado se descomponen las fuerzas. Eh, siempre, si, si es necesario, las descomponemos. Eso depende de cómo estamos trabajando las fuerzas y nuestro sistema de referencia, Pedro Balsa. Ya, me dicen que la presión que está ejerciendo acá es mayor o menor que esta. Aquí están las diferencias, dicen que aquí son las mismas. Vamos a seguir entonces para responder esas dudas. Un principio muy importante es el siguiente: miren, pensemos en una gota dentro de un líquido en reposo. Pensemos, bueno, ustedes son una gota dentro de un líquido y esta gota soporta el peso de todas las gotas que están sobre ella. ¿Les parece algo más familiar lo que estamos hablando? Piensen que ustedes son una gota. Ustedes están en un recipiente y son una gota. Y esa gota está soportando, ustedes son la gota, están soportando todas las gotas que están arriba. Soportan el peso de todas las gotas que están sobre ustedes. Ese peso de todas las gotas que están sobre ustedes, eh, distribuido sobre su área, donde están ejerciendo esa fuerza, se traduce en una presión. Y esa presión está sobre la gota. Pensando que es un fluido homogéneo, es decir, todas las partículas son iguales y todo es súper bonito, podemos decir entonces que la gota que está debajo eh, de esta soporta más presión. Mientras más abajo está la gota, más presión soporta. Esto es como la analogía de, de los ricos y los pobres, de los poderosos y los que tienen menos poder, como lo, las pirámides de poder dicen. La gente que está más abajo es la que sufre más presiones, como la gente que tiene cargos menores. Pero, ¿Por qué? Porque están soportando la presión de su jefe, el jefe del jefe, el jefe del jefe del jefe. Es como una analogía similar. Uno sufre una presión porque está llevándose el peso de todos los demás. Entonces alguien que está más abajo sufre mayores presiones. Vamos para allá, para lo que dice Francisco Carrasco. Vamos para allá sobre lo de la presión atmosférica. Es igual a lo que estábamos viendo recién con la, con la regla que no cae. Está directamente relacionado con, con eso. Entonces, las gotas que están más abajo sufren más presión que las que están menos, en menos profundidad. Por lo tanto, todos los puntos en un mismo plano horizontal al interior de un fluido en reposo están sometidos a la misma presión. ¿Me creen o no? Sí, me creen, perfecto. Estoy haciendo un pequeño ajuste acá. Permítanme demorarme un poco. Ya. En un mismo plano. Entonces, todas estas que están aquí en el dibujito que supone que ustedes están viendo, todas estas que están acá, están en, en a, una misma, a una misma profundidad, pensando en la profundidad que se mide desde arriba hacia abajo. O sea, están, estas están a menos profundidad, están en la superficie, esas sufren... Más presión, más presión, más presión, más presión, más presión. Entonces, todas las que están en un mismo plano, es decir, a la misma profundidad, sufren la misma presión. Eso es una presión hidrostática. Cada partícula, por estar en una posición dentro del fluido, está sufriendo la presión del peso de todas las partículas que están arriba. A eso se refiere, con presión hidrostática. ¿Se entiende el concepto de presión hidrostática o no? Es un plano horizontal. Ya, esa es la presión hidrostática. Es la presión debida al peso de todas las partículas que están sobre esa posición y que se están ejerciendo sobre un una área. Perfecto que entiendan. Me gusta. Me, me hace sentir contento. Entonces los invito a la pizarra para que veamos cómo va variando esto de la presión con la profundidad. Y vamos a construir la física a través de herramientas matemáticas. Espero que les guste, a mí me gusta caleta esto. Tejile caleta. Profe, la clase de ayer de mate estuvo filete, ¿ya? Le voy a decir a Carla. A nuestra querida Carla Llorena. Ya, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a considerar un líquido en reposo. Entonces vamos a hacer nuestro dibujo de nuestro líquido en reposo. Aquí desde cero. Ya. Entonces tenemos un recipiente que, que les dibujé recién. Y adentro de eso vamos a poner un líquido en reposo. Entonces. Mi mano alzada no es la mejor. Pero lo que estoy tratando de dibujar con esto es la superficie. Ya. El líquido está en reposo. Y la parte de arriba está abierto a la atmósfera. Es decir, aquí ustedes podrían meter el dedo. Por ahí pum, podrían meter el dedo. Esta parte es súper, súper importante que la entiendan, así que eh, si me pueden interrumpir, lo hacen. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Eh, sabíamos que a una profundidad H, a una profundidad cualquiera, todos los puntos de la superficie horizontal eh, soportan la misma presión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a considerar lo siguiente. Voy a ponerme a una altura, a una profundidad H. Hasta acá. Esa es la profundidad H. Entonces, por ejemplo, si yo considero solamente estos que están acá, voy a hacer, estamos haciendo un ejercicio virtual. Todos estos que están acá, están a la misma profundidad. Por favor vayanme interrumpiendo si no entienden. Todas estas partículas que están aquí, en esta área, soportan la misma presión dada por el... Por el, por el líquido, la misma presión hidrostática. no me escriben en el chat. solamente quiero saber si me, me ven o no. ya, sí, tan vivo. tan. Están... entonces, todos estos que están aquí sufren la misma presión. La misma presión hidrostática. Vamos a llamar a esta área, esta es un área A. Entonces, ¿por qué sufren la misma presión? Porque están recibiendo el peso de todos los que están ahí arriba. De todos estos. Si hacemos eh, el dibujo, estarían recibiendo la presión de todos estos que están acá. de acá derecho con otro color de todos estos que están acá ya digamos que esta área es a o sea el área que estamos estudiando sí Entonces, eh, a una profundidad H, todos los puntos de la superficie horizontal del área A que yo marqué ahí, esa área azul, eh, sufren la misma presión. Entonces están a una presión P cualquiera. Sufren la misma presión P. ¿Pero cuál es el valor de esta presión? Esta presión eh, del líquido. Para calcularla debemos tener en cuenta qué cosa: que la presión se debe al peso de la columna de líquido que hay sobre la superficie. O sea, ¿cuál es la presión acá? Esta se debe a el peso de toda esta columna de líquido que está sobre esta superficie. Pero además debemos considerar el peso de la columna del aire que está sobre el líquido. Como estamos al aire libre, también tenemos que considerar a nuestro amigo invisible, a la columna de aire. Y esa columna de aire genera una presión que se llama presión atmosférica. Es decir, a todo lo que está pasando, aparte yo le tengo que sumar esta presión atmosférica la presión atmosférica. Entonces, la presión que se está ejerciendo a esa altura, en esa área, va a ser igual a qué cosa? A la presión dada por el líquido más la presión atmosférica. Esa es la presión total que se está sufriendo aquí la presión dada por la columna del líquido, más la presión atmosférica. Fijémonos en particular sobre esta que es la, la presión que ejerce el líquido. Le llaman, parece que presión absoluta, que es la presión del líquido más la presión atmosférica. No me sé esos conceptos como con esos nombres tan, tan absolutos. Pero la presión total que se está ejerciendo... En esta parte que se está sufriendo acá es la presión dada por esta columna, por el peso de esta columna de líquido, más eh, la presión dada por la columna de aire, que se llama presión atmosférica. Entonces, ¿cómo calculamos esa presión? Recordemos que presión es igual a fuerza partido por área. Así lo definimos: presión, fuerza partido por área. Entonces la presión del líquido va a ser igual a una fuerza, que es el peso, ¿cierto? En este caso, F, la fuerza, va a ser igual al peso de la columna, ¿cierto? Ya. Va a ser igual a fuerza partido por área. Pero, ¿quién es esa fuerza? Es el peso. Entonces, esto es igual a, en vez de F, voy a escribir mg partido por el área. mg es el peso de toda esta columna. Aquí hay un mg. Pero, eh, puedo escribir esto en función de otras variables que son la densidad y el volumen. Para esto recordemos que, recordemos que densidad es igual a la masa partido por el volumen. Por lo tanto, densidad por volumen es igual a la masa. Entonces, en vez de escribir masa acá, voy a escribir densidad por volumen. Por lo tanto, ¿qué es lo que me queda? Me va a quedar que la presión del líquido va a ser igual a la masa, pero la masa es densidad del líquido por el volumen del líquido. Esa sería la masa por la gravedad. Y todo esto partido por el área. Ahora, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, el volumen si lo puedo calcular. El volumen de esto es súper fácil de calcular porque es un cilindro. Entonces, ese volumen es igual a qué cosa? Al cilindro. Que es igual a el área de la base, que es A, así le llamamos a esa parte, por la altura, que es H. Entonces el volumen es igual a la altura por el área. Entonces en vez de escribir, vamos a reemplazar ahora volumen, que es igual al área de la base, por la altura, lo vamos a reemplazar por este de acá. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? No sé si se sigue viendo. Sí. Yo me voy a mover. Espero que todos estén vivos todavía porque yo sigo hablando y no sé si ustedes están vivos. Ya. Entonces, en vez de volumen voy a escribir área por... Altura. Entonces me va a quedar la densidad del líquido por el volumen, que era área por altura por g, y esto partido por a. Recuerden que esta es la presión del líquido, lo que estamos calculando. Por lo tanto, yo puedo simplificar esa área con esa área, y solamente me queda que la presión dada por el líquido es igual a ρ por g, por h. ¿Se entendió? Ya llegamos que la presión dada por el líquido es ρ, que es la densidad, por g, que es la gravedad, y h, que es la, la profundidad. Esa es la presión que ejerce el líquido a una altura H. Por lo tanto, vamos a checar esto un poco. Esto se los voy a mandar. Lo voy a guardar y se los voy a enviar. Por lo tanto, la presión total, que era lo que estábamos buscando. Va a ser igual a Rho por G. Me queda fea el ρ. Rho. Rho por G por H más la presión eh, atmosférica. ¡Tarán! ese es el gran resultado. Y lo más probable es que ustedes hayan visto solo el resultado y solamente hayan visto que la hayan visto ya la presión. Como le dijiste Pedro Balsa, absoluta e igual roje h más p sub 0. Pero en verdad todo tiene una lógica. Ya está la lógica. Esto es física, no aprenderse fórmula. Entonces... Este es nuestro gran resultado. Que la presión es igual a ρ, que es la densidad del líquido, por g, que es la aceleración de gravedad, por h, que es la profundidad a la que estamos midiendo la presión, más la presión eh, la presión atmosférica. You got it? Parece que sí. Excelente, qué bueno. Entonces, así es la variación de la presión con la profundidad. Genial. Entonces, a ver, analicemos esto. Si yo les hago la siguiente pregunta, ¿se alcanza a leer? Imagine que suelte un cuerpo de masa M desde la superficie del agua de una piscina. ¿De qué modo varía la presión P que ejerce el agua sobre el cuerpo respecto de la profundidad H que va alcanzando este? A. A ver, pues, imaginen que sueltan un cuerpo de masa M desde una superficie del agua de una piscina. ¿De, cómo, ¿De qué modo varía la presión P que ejerce el agua sobre el cuerpo respecto de la profundidad H que va alcanzando este? Aumenta proporcional a la profundidad. Depende de la profundidad y de la densidad del cuerpo. Ya que si su densidad es menor o igual flota. Muy buena cotación. De hecho eso deberíamos agregarlo. Bueno, la densidad del cuerpo es mayor que la densidad del fluido. Por eso se explicita que el cuerpo va se va hundiendo. Pero tienes razón. El cuerpo se hunde en el en este fluido pero no estamos hablando de la velocidad pedro palsa estamos hablando de la cómo varía la presión que ejerce el agua sobre el cuerpo respecto de la profundidad no estamos hablando de, de velocidad del límite ni nada de eso que lo vamos a ver la próxima clase Entonces, vamos a nuestra pizarra y ¿qué es lo que tenemos? Nuestro resultado era que la presión era igual a ρgh más la presión atmosférica. En este caso, lo que vamos a estudiar es la relación entre, <coughs> en, solamente entre, la presión, lo que vamos a estar comparando es presión versus altura. ¿De qué modo estas dos cosas, y de hecho es solamente lo que vamos a estar estudiando, es la presión ejercida por el líquido? Esa es la pregunta. Por lo tanto, esto no lo vamos a considerar porque solamente nos están pidiendo esto que es la presión ejercida por el líquido. Ya. La presión ejercida por el líquido es ρgh. Aquí ustedes se pueden dar cuenta que ρ es una constante en la densidad, g es una constante en la aceleración de gravedad y h es una variable. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Eh, que estas dos cosas son constantes. Por lo tanto, lo que voy a tener es que la presión ejercida por el líquido respecto de la altura es solamente una constante por h. Rho gh. Y estas dos cosas son constantes, entonces es una variable, es una variación lineal. Eh, sería como una constante K, o sea, de todo esto yo le llamo K, una constante K, cualquier cosa, por H, que es lo que varía. Entonces, si esto lo relacionamos con matemática, esto tiene la misma forma que las funciones de la forma f de x igual a Kx f de x igual a kx es una función lineal, directamente proporcional. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la gráfica de una proporción lineal? Por un lado vamos a tener la altura, que es la variable de independiente, y por el otro lado la presión, p sub L, que es la variable dependiente. ¿Y cómo sería la gráfica? Bueno, cuando la altura es cero, o sea, cuando la profundidad, h es la profundidad, cuando la profundiza, profundidad es cero, la presión ejercida por el líquido también es cero. Entonces parte desde acá y se va moviendo de manera lineal. Tendría Sería una recta que pasa por el origen, o sea, una función lineal. Ahora, si queremos ponerle un poco más de, de pino a esto, si yo pudiera graficar esto, ¿a quién equivale la pendiente? La pendiente de la recta, ¿a quién corresponde? ¿A quién correspondería? La pendiente del gráfico P sub L, o sea, la presión ejercida por el líquido versus H, que es la profundidad, es ρ por G. Muy bien. Es ρ por G. Es la constante. Esto sería la pendiente. Es una recta porque la re relación entre la presión y la altura y la profundidad es lineal. Y pasa por el origen porque no estamos considerando la presión atmosférica, porque solamente nos preguntan por la presión ejercida por el líquido, que es ρ por g por h. Rho y G son constantes, dependen solo del líquido. Y H es lo que varía. Lamentablemente tenemos que seguir, pero antes de eso tengo un segundo consejo para ustedes. Los espíritus emprendedores buscan nuevas teorías. Universidad Mayor, la Universidad para los Espíritus Emprendedores. Más información en umayor.cl. Entonces, volviendo a nuestra clase, ya nos quedan poquitos minutos. Ya vamos a tener una clase solo de ejercicio. Y para eso necesito saber si ustedes ya salieron del colegio, los que están acá y participando, que está. Bueno, a ve harta gente. Eh, Alexandra, Braulio, Camila, Karen, Cascabel, Cintix, DJ, Prend Fernando, Javi, Katy, Lana, Style, Lucho, Mayra. Ustedes salieron ya del colegio? Es que queremos hacer. yo quiero hacer una clase antes. Quiero hacer una clase a las 3 de la tarde y en matemática también queremos hacer otra clase para resolver eh, los facsímiles. Una clase alrededor de las 3 de la tarde. DJ Pren salió el 2011. Genial. Ya salieron del colegio, entonces vamos a poder hacer clases como a las 3 de la tarde. Perfecto. Miren, yo estoy tratando de condensar la mucha, mucha información en poco tiempo. Lo vamos a hacer, así que don't worry. Esto se volvió loco. Ya. Vamos a seguir ahora. No sé si ustedes eh, conocen el experimento de Torricelli. Bueno, Torricelli se basa en lo mismo que estábamos estudiando recién. Nosotros teníamos un recipiente abierto por un lado. Y a ese recipiente le ponemos un líquido. Ahora, lo que haremos es ocupar un segundo recipiente que lo tapamos, eh, tienes eh, un, no sé, se llaman probetas parece, como esto, y lo tapamos por el lado que está abierto, pero está lleno del de mismo líquido que está ahí. Lo tomamos, lo introducimos en la, en la cubeta que tiene el mismo líquido que acá. y después lo soltamos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno. Lo soltamos acá. Esta cuestión estaba tenía el mismo líquido que acá. Estaba estaba lleno. Pero ¿qué es lo que pasa? Parte de este líquido baja. Esto estaba lleno, pero baja. Tu, tu, tu. Se va para acá. Y se junta con lo que ya estaba en el recipiente. ¿Hasta cuándo va a bajar? Bueno, el recipiente, o sea, el líquido, que en este caso era mercurio, aquí lo que estamos mezclando es mercurio, eh, va a bajar hasta que se llegue a un equilibrio. ¿Cuál es ese equilibrio? Bueno, efectivamente, desciende hasta los 76 centímetros. 76 o 78 por ahí. Está a los 76 centímetros, efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como muy bien está ahí, la altura de esta, de esta columna de mercurio, alcanza siempre los 76 centímetros. ¿Por qué se llega a ese equilibrio? Bueno, se llega porque llegan a la misma, tienen la misma presión. Aquí adentro también hay una columna, pero prácticamente esta presión es cero, porque aquí adentro prácticamente se generó un vacío. Entonces estamos en el mismo ejercicio anterior, donde consideramos una columna de consideramos una columna de, 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 de fluido y calculamos cuál era la presión. ¿Cuál es la gracia? Que aquí, como estamos en el ambiente, aquí se está ejerciendo una presión sobre el líquido que es la presión ambiental. Pero, fíjense que esta cuestión debería seguir bajando a menos que tenga la misma presión que la presión ambiental. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que se llegó a un equilibrio. Y esta columna, esta columna de mercurio, Debe, tener, debe ejercer la misma presión que la presión ambiental para llegar al equilibrio. Porque si, si, era, si tuviera una presión mayor, seguiría cayendo. Eh, no. Si la presión ambiental fuera más grande, si la presión ambiental fuera más grande, entonces tendría que tener una columna más grande de mercurio. O sea, la cuestión es que llegan al equilibrio y al final esta columna de mercurio de 76 centímetros se equipara con la presión ambiental para llegar a ese equilibrio. Entonces podemos decir que la presión ambiental es igual a la, a la que se produce por esta columna de mercurio, que sería entonces el rodeo del mercurio por la, eh, la aceleración de gravedad por la altura que se produjo aquí, que eran 76 centímetros. Considerando eso, es que llegamos a lo siguiente. El ro del mercurio por la altura que se obtuvo por la aceleración de gravedad. Si consideramos estos datos, que el rodo del mercurio es 13,595 por 10 elevado a 3 kilogramos metro cuadrado, que la altura es 0,76 metros, o sea 76 centímetros, y que G es 9,8 metros partido por segundo, calculamos qué cosa de multiplicar S por S por S y nos da la presión ambiental, la presión atmosférica, perdón. Y la presión atmosférica es 1,013 por 10 elevado a 5 pascales aproximadamente. O sea, si lo calculamos con mayor precisión, vamos a tener más decimales, pero estas son las cifras significativas, que aproximadamente 10 elevado a 5 pascales. Y a eso se le llama una atmósfera. A ver, entendido de otra manera. Si yo esto le ejerzo presión, imagínense que son que el aire es como una un émbolo Oh, me puse transparente. No. Soy Sir Nicholas de Harry Potter. Ya está. Entonces, imagínense que todo el aire que está acá arriba está ejerciendo una presión sobre este este recipiente. Si ejerce presión, entonces el el mercurio debería subir. Pero ahora, esta presión que está ejerciendo este es la misma que está ejerciendo eh, la columna para salir, o sea, para bajar, como por efecto de la gravedad. Entonces, la columna está ejerciendo la misma presión que eh, la atmósfera sobre la, el recipiente, ¿se entiende? Esta presión que está haciendo el, la atmósfera es igual a la presión que está ejerciendo el, esa columna para bajar por efectos de la gravedad. Obviamente que eso se efectúa a nivel del mar, muy bien, como dice Pedro Pals. Entonces ahí se llega a ese equilibrio y se llega a ese resultado hermoso de Torricelli. La próxima semana vamos a hablar del principio de Pascal y del principio de Arquímedes. Hoy día quedamos un poco corto y no quiero quitarle tiempo a Pablo, pero vamos a agendar más clases en horarios más tempranos de física, así que... Ahí voy a escribirles para que sepan cuándo vamos a hacer la clase. Vamos a seguir con este tema que queda poquito y de ahí nos vamos a eh, nos vamos a hidrodinámica. Así que eso yo me despido. Espero que la clase le haya servido, le haya sido útil, eh, que hayan aprendido algo nuevo, que lo hayan visto de otra manera. Y nos vemos en una próxima oportunidad dentro de esta misma semana. Yo creo que esta semana vamos a hacer dos clases más de física y se los informaré por el grupo. Que estén muy bien y en un ratito más viene el lenguaje. Las clases extra las voy a poner en el grupo de Facebook, así que ahí denle la información a los que no lo conocen. Que estén muy bien, chao, chao.